José, buenos días. Buenos días. ¿En qué pago nos encontramos? Pago del Bosque. En el Bosque. José Santa María Reyes, 83 años vas a cumplir próximamente, ¿no? Sí. Parece que fue ayer, ha pasado ya una vida entera, ¿no? Uy, vida. Bien avanzada, ¿no? Bien avanzada. Te conocen por Molina Arcapao, ¿no? Ay. ¿De dónde viene eso de Molina Arcapao? Pues eso viene de Molina Arcapao porque ahí había una taberna, allá a la plaza, y resulta que a mi padre le gustaba mucho el vino. Y iba todos los días a hartas de vino. Entonces, en aquella época había un torero que se llamaba Rafael Santos Molina. Y mi padre borracho, pues le decía, la que vendía el vino era la difunta Aurora. Y le decía, no me digas Rafael, dime Santos Molina. Santos Molina, en nombre del torero. Y ahí viene el apodo. El apodo de Molina Arcapao. El capao fue diferente porque ya el capao fue que yo empecé a capar cocina. Entonces era yo un chico. Y empecé a capar cocina, como teníamos unos pocos hermanos, pues no sabía cuál Molina era. Y después pues, José Escapado, Molina Escapado. Molina Escapado. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo se llamaban tus padres y a qué se dedicaban? Me dedicaba aquí al campo. A la malletería. Rafael, se llama Rafael. Madre Sebastiana. Y se quedaron aquí ya en Agua Dulce. Esto es Brosque y ahí en Agua Dulce. Uh-huh. Y resulta claro que en aquellos tiempos había más hambre. Oh. Y entonces estamos todavía recogidos y yo me quité el medio. Mi hijo me fui a Portela. Y así, allí se hasta que me fui para la mina. ¿Oportunidad de ir al colegio no tuviste? No. Ahí hubo un colegio, pues tú no conocerías ese colegio. Cuéntamelo. Que estaba ahí en... Ah, ¿tampoco sabías tú la Venta Pacheco? Sí, donde está la Peña Águila, por ahí, ¿no? Sí, sí, por sí, ahí, sí, por ahí. Había un colegio y íbamos... Nada, y el maestro era muy... Que no era maestro... ¿Y qué aprendiste? ¿Las cuatro reglas o nada? ¿O poquito? Un poquito. Pero a ley escribí sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? ¿Prácticamente de niño? De chico. De chiquitillo. ¿Y cuál era ese primer trabajo que tú recuerdas? El primer trabajo que hice yo fue de chico. Sí. Guardar vaca. Guardando vaca. ¿Pero para quién? Porque estaba yo en Rincones. Sí. A un Taportela. Y ahí salió guardando vaca. Y en aquellos tiempos, pues no va a tu hombre que vivía. Ese hombre era muy borracho. Y se fue una temporada rota y nos quedamos nosotros solos. Ahora resulta que aquí no había nada. Y yo le robaba los huevos y me llevaba a sacarle los huevos en una lata, en un tollo, cogía el agua, los cocía y a comerlo. Y lo primero que hacía cuando llegaba yo con las vacas a la vejeza, que se llama la, una cantidad de tierra, es decir, la vejeza. Y lo primero que hacía era amarrar un ternero a unos pinos que había. Y cuando la vaca empezaba a berrear, pues entonces, eso estaba el ternero, y el ternero mamá por un lado y yo por otro. Thank you.
Después de dedicarte a guardavaca, que estuviste un tiempo, ¿cuál fue el siguiente trabajo tuyo? Después de guardavaca, pues me vine para lo mío otra vez. Mi padre mío, y ya mi padre había muerto. Y entonces ahí empecé a rochear. Y de ahí me llamaron ya para mí. ¿Cuántos hermanos soy ustedes? Cuatro. Cuatro hermanos. Entonces estuviste prácticamente vinculado al campo y a la ganadería un tiempo, y de ahí para el servicio militar. ¿Dónde lo hiciste? En Sevilla. Cuéntame. En Sevilla, esa era la y que me pasó un chasco gordo. Resulta que estando aprendí la solución y haciendo guardia cogí un resfriado. Entonces me echaron al hospital y me di a la manita a darme de comer, un salón muy grande, y me trae unos pollitos más buenos que la hostia, pollitos dorados. Entonces yo le decía a la manita, yo no tengo ganas, manita, déjalo ahí que tengo un compañero que se lo come todo. No, eso es para ti. Ah, lo tiene que comer. Y cuando se iba de para adelante y cogía la nave, me lo comía todo. Entonces, cuando ella venía a coger los platos, dije, ¿qué te la comí yo? No, se ha dado mi compañero. Por eso no es plan. Y otro día la misma matorranga. Pues esa mujer estaba dejada de otro día igual. Y para hacer cuenta a un capitán que había, a un capitán de médico que había, y entonces le dijo que la cama de 24 no quiere comer. Entonces vino el capitán por la mañana temprano. Y me tocó, muchacho, ¿qué pasa? Y dije, ¿usted qué le pasa que esta comida no? No le gusta usted esta comida. Pues no la sienta bien. Y yo, no, es que no me hace la comida. Entonces dije, si quiere irse una temporada a su casa, a ver si aquellas comidas te ayudan, la sienta bien. Pero yo decía, digo, oso, porque allí el que allá con cuento iba para el cuartel, otra vez. Y yo no quería. Y entonces me dice un veterano, dice, Santa María, aguanta esto, todos lo pueden hospitar porque es que allí, en el cuartel, está malamente. Entonces dice, mira, algo que yo te digo, te iba a traer un diente de ajo, solamente a bajo el tobaco. Y cuando tú ves a mí, que te van a poner este número a los brazos, te quita y se lo pone. Y nunca te baja la calentura. Y así fue. No se bajaba la calentura. Con el diente de ajo no se bajaba la calentura. No, pero cuando venía para este otro, lo guiaba. Entonces le digo yo, me pregunta, y dice, ¿y qué usted hace en frente a su casa? Dije, aquí hay comida. Y yo dije para mí, pues ocho, ahora voy a caer, o para mi casa o para la calle. Y yo le dije muy apagado, como... Yo le dije muy apagado. A mí que era un coronel por ahí, pero ese coronel era para pasar por tribunal, o para el cuartel, o para su casa. Y yo le dije muy apagado, usted lo que quiera, yo no tengo padre ni tengo madre. Aunque es usted lo que quiera. Y entonces me mandó para mi casa, pero. Y no tuve temporada. Y al año me mandó a la madre de los chulos. Y vamos una tarde, una temporada, y unos cebos iban para atrás y otros se quedaban. Entonces en aquellos tiempos, como que había apagada, me mandó a la llamada y mandó a llamar a este. Y el padre fue con él, dijo, no, y sí. Se llevó un capillán también,
se llevó todo el dinero de una, la cosecha de maíz, se lo llevó. Para librarlo, entonces libraba en aquellos tiempos todo el dinero. Por eso es que yo fui con él. Y ahora en aquellos tiempos no había más pagada. Pero sí, se vendía unos bolitos, pero unos bolitos de materia, pero con un reciclito aquí, pero era de goma. ¿Tú no conocías? No. Era de goma, muy bien presentado. Pero yo, sin calcetines ni nada, me puse los botitos. Y ahora vamos, acá. Y dice el padre de Juan Cajón, este, dice, acá vamos a ir tan temprano, vamos a dar una vuelta por Cádiz. Di una vuelta por Cádiz, y yo me sentía a los pies, como fango. Y yo me lavé los pies bien. Bueno, pues ya es la hora, vámonos para arriba. Subo para arriba, había un salón muy grande. El médico tenía la, estaba el médico de tía y había una camilla para conocer a las personas. Y había un enfermero obligando a la gente en fila todo, en cuero. Todo el mundo en un tesoro blanco. Y tomando las palmas ahí, que no faltara al médico gente. Ahora resulta que cuando yo me quité los zapatos, aquello estaba como si hubiera hecho mezcla en un montón de carbón. Negro no negro. Y primero, venga, pues me meto yo en la fila. Y cuando corro para atrás, había un enfermero con una voz y fue dando mierda. Porque los rastros del sudor y el polvillo de los zapatos nuevos, ya como era goma, pues mira, iba señalando los rastros. Y dice el enfermero, dice, Cristiano, hasta está el médico había yo. Pero sé que yo lo voy a comunicar al médico. Va y se lo comunica al médico y dice el médico, ¡esto es la cola! José Santa María Reyes, ¿qué es lo que lega? Yo tengo los papeles preula. ¿Y cómo se encuentra? ¡Oh, fue fatal! ¡Pues fue la fila! Y ya me pusieron y no te dota. ¿Tú te libraste de la mili prácticamente? Ah, yo sí, sí. Vienes de la mili, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Vengo de la mili. Pues, estaba yo solo. A un campo que tenía mi padre ahí. Y mi hermana, más chico. Pues ahí pues a una. Y entonces había. Y sabes qué, lo que yo almorzaba muchas veces. Maíz tostado. Maíz tostado. Había mucha hambre en esa época tuya. Ojo. Son 45. Porque la guerra, ¿dónde te cogió a ti? ¿La guerra dónde te cogió a ti? No, la guerra yo no fui, la guerra me cogió aquí mismo. Aquí mismo. ¿Qué edad tenías tú en la época de la guerra? Bueno, ya tendría los 12 añillos. 12 añillos. ¿Y cómo la viviste? ¿Porque la viviste en el campo o en Rota, en el pueblo? No, en Rota. ¿En Rota? En Rota no, en el campo. En el campo. ¿Y pasaste miedo en esa época de guerra? La época de guerra está para la patada. ¿Dónde conociste a Josefa? Yo la conocí en la calle Charco. ¿En la calle Charco? ¿Cómo fue? Porque en aquellos tiempos se ligaba en la calle Charco, calle Veracruz, el centro, ¿no? Que había, ¿no? En la calle Charco iban todos los sábados. Uh-huh. Ahí a buscar. Al ligoteo, ¿no? Entonces tenía yo, sí. Era yo un chico también. Uh-huh. 12 años por ahí. ¿La conociste muy joven? La conocí y resulta que ellos tenían muchas niñas y mi suegro le daba la oportunidad de unos domingos una y unos domingos otra. Pero yo por caso una vez que perdieron el turno y me separé yo.
Para una temporada de parejivo. Cuando yo iba, no iba ella, total, que ya... Total, que no coincidía. No conseguía. Bueno, no conseguía, ¿sí? Y entonces, cortajo así. Es que un día, y un día la vi, y tenía novio. ¿Y sabía ser novio? Y yo la quería. Y ahí me quería, pero me pasó eso. Y yo pensando, ¿y qué hago yo ahora? Pues yo he sido siempre muy donativo. Muy astuto, muy astuto. Y digo, ¿qué hago yo más? Tú te buscaste las maneras de conseguirla. Y entonces, yo me hice, en un grupo de chavales, me dice que yo quería enfrentarme con él. Total, que me enfrenté con él, no. En una reunión, porque en aquel entonces la mujer que le hablaba tenía dos novios y ahora son más de así. Entonces dije yo, hasta, mira este, tú pronto serás un cabrón. Yo le hablaba esa tanto tiempo, total, le dije un chorro de embuste. Tú lo picaste. Un chorro de embuste. Y hizo yo así, pum, entonces me acuerdo yo otra vez. Y ya, cuando quiso a que hablarle, ya tenía el bollo cogido. Ya tú tenías el bollo cogido. Bueno, ¿y de qué familia era ella, Josefa? Josefa, de Sopita. De la gente del Sopita. Sí, yo tenía el campo en Cazarejo. Uh-huh. Ah, está el campo, todavía estaba en el campo tío de la base. Sí, sí, ese sí. Ese campo era de ella. Uh-huh. El campo... En Cazarejo. En Cazarejo. Muy bien, y habéis tenido 7 hijos, ¿no? 7 hijos, y a mí también me pasó un caso allí. Ah, resulta que... ¿A dónde? ¿En Cazarejo? También, sí, también sí. Había hambre. Y ella me llenaba los días de almendras, total. Y porque esa gente estaba bien. En aquella época tenía muchos campos, tenía... Me llenaba los días de almendras, me llenaba de chocolate, me llenaba pan. Y yo me con los días para cargado. Pero darse cuenta ustedes, aquí a Cazarejo andando. ¿Eh? ¿Ibas andando a buscarla desde el bosque a Cazarejo? Sí, el bosque a Cazarejo. Y para venir para acá, pues muchas noches me quedaba bajo un árbol, porque ya no podía más. Venías cansado y te quedaba dormido bajo un árbol. Ahí va. Y entonces me aguantaba y ya estaba dormido. Pero que la vida de... Aquella vida tuya de niño, qué dureza, ¿no? Más dureza todavía. Ahora los críos no saben valorar la vida. No, la vida. ¿Eh? Me cago en la madre de tu país, ¿no? No quieren de nada. ¿Dónde te casaste con Josefa? ¿En la parroquia de la O? Me casé, pues, otra historia. ¿Otra historia? ¿Qué pasó? Pues me casó don Cristóbal. Ahí había problemilla con don Cristóbal. Sí. Me hice prender yo la gran puta, puso puta la madre. Un librito entero. Y lo sabía todo. Te hizo aprender de un libro entero, un catecismo. Ah, todo. Y no me pregunto por nada. Sino... Me fue a confesar y decía que yo tenía un pecado muy grande y quería que yo se lo dijera. Y el pecado era que mi mujer estaba embarazada. Pero, y había allí una beata, que era chivata, y se iba para mi mujer, para mi novia y para mí. Y me dijo que eso hay que decirle a la padre la verdad, tal que toma. Y usted, padre, yo no recuerdo. Yo no recuerdo de decirle más nada. Que tiene un pecado, no tiene que decir. Me hizo 3 veces que le rezé a la Virgen. Vete para Jesús y reza. Y yo estaba harto de corregir a la iglesia. Hasta que me acabó ya curado. Porque yo cuando me acabó ya pues se cura su puntera madre. Digo, ya ese no me echa para ningún lado. ¿Verdad, padre? Yo no sé. Y dice, mire usted. Si usted me quiere casar, me casa. Y si yo no me casé, hasta noche me la llevo yo. Y se pone el tío en la cabeza, ¡oy, oy, oy! Otro pecado, hijo. Por un todo y la hostia. Digo, pues tampoco me hace falta. Y ese problema... ¿Y te casó o no? Me casó. Sí. Te casó. ¿Y dónde te fuiste a vivir cuando te casaste, José? Pues... La noche del casamiento, dormía allá en su casa y yo en casa de un primo, porque yo no tenía casa en casa. Porque tú no tenías casa en Rota. No. Pues vaya primera noche de boda, ¿no? Pues voy a ver. ¿Eh? Uno en cada lado, ¿no? Así.
¿Y luego dónde te fuiste a vivir? Al campo. Al campo. Pero, ¿aquí a tu campo o al campo de ella? No, al campo mío. Al campo tuyo. Y ahí estuvimos ya, y estuvimos luchando, porque ella es un trabajador muy bueno. Esa mujer, no sé, hombre, ahí bueno, pero esa mujer es muy buena. Te tocó una buena mujer, gracias a Dios. Trabajadora de campo. Ayuda a darme para todo. Para todo. Ha llevado los niños, ya sale a comer a los becerros, que yo tenía becerros, las vacas, en fin, todo. Yo tenía una vez 7 vacas y yo me iba a jornar y yo tenía comida allí y ella le sale a comer. ¿Dónde estuviste de viaje de novio? ¿De viaje de novio? ¿En el campo? Bueno, no fuiste a ningún sitio porque no había dinerillo, ¿no? ¿Qué va a haber entonces? Yo lo veo entonces, yo lo que había entonces era para comer y hasta eso. ¿Y dónde nació tu primer hijo? Ah, en la casa de mi suegra. En la casa de tu suegra. ¿Y quién le ayudó? ¿Quién fue la comadrona? Ah, hace poco murió. Isabelita, la de Rubio Practicante. Ay, ay, ay. ¿Así? Isabelita, la de Rubio Practicante. De uno, no, de dos, por ahí. Ya nosotros fuimos al hospital, ya iba la cosa más adelantadilla, ¿no? ¿Cuándo dejaste el campo? ¿En qué época dejaste el campo para trabajar en la base? Pues desde el campo yo tenía 7 vacas y cuando yo estaba comiendo ya. Y en aquella época valía 1 litro de leche, 1 duro. ¿Valía 1 litro de leche, 1 duro? Pero con una peseta compraba usted 2 toneladas. Entonces. Y pues, sacaba unos litrillos, con las 7 o 8 vacas que tenía, sacaba unos litrillos suficientes para ir comiendo. Y todas la vendemos en ropa. Y luego, y el avillo que te dejaba el campo, ¿no? Las gallinitas con los huevos, los tomatitos, pimientos, las patatas, ¿no? Me ayuda, pero yo tenía, sí, pero ya mayormente era todo el campo para animar. ¿Después del campo has trabajado en la base o te has dedicado a otro tipo de trabajo? Ya cuando yo tenía la vaca, que comíamos de la vaca, las vacas ya iban fracasando porque el Estado estaba poniendo unas cosas que no. Entonces me coloqué la base muy bien colocado. Y yo venía de noche para dañar las vacas. Y mi mujer vendía la leche en roca. Y todo es igual, tú. Y yo por la madrugada ahí y a 8 de la mañana de la noche. Y entonces a 8 de la mañana a la noche. Y entonces mi mujer le daba la leche por la madrugada y ya, vendíala. Y entonces me coloqué en la base muy bien colocado ya. ¿Y ahí hasta que te jubilaste? En 10 vacas. ¿Y trabajaste en obras públicas? En obras públicas. ¿Con Paco Real? Con Paco Real. ¿Pero siempre con él? Sí, siempre con él, sí, porque en un pejillo. ¿Y qué te dedicabas? ¿Jardinería o qué? Jardinería, también me pusieron a hacer fotos, a hacer películas. Sí. Y aprendí. ¿Qué trabajaste en el cine también? Sí. ¿Haciendo en el cine de verano? En el cine de verano, sí. ¿Echando películas? Oh, entonces ha estado de capitán general, ¿no? Una vez ganado. Lo que ha estado muy bien allí trabajando en la base. Está muy bien, sí. Después nadie quería, porque formaron un grupo de americanos para allá Rugido. Y nadie quería ir. Y yo dije, Santa María, ¿a quién quiere ir? Que va a ganar 2 sueldos, uno por los americanos y otro por la empresa. ¿Y me fui yo? Al Rocío. Al Rocío. En autobús, acudía, por carretera. Acudía a 6 caballos. Sí. Que no los cuidan ni nada. Ellos, tú por ahí y nosotros. Pero al final trincaste la perrilla. Y gané 2 fueros. ¿Y dónde, cuándo te dedicaste a Capaco Chino? ¿Cuándo te dedicaste? ¿Prácticamente de niño o ya más mayor? No, hombre, ya más mayor. Más mayor. Me dediqué porque me escapaba un vecino. Y me se ponía los cochinos malos. ¿Pero tú estabas sueldo o cuando capabas el cochino te daba una parte del cochino? No, no, no. Yo pedía mi... ¿Tu sueldo? Entonces, como me escapaba el vecino y se ponían malos y yo lo tenía que curar, yo pasé los capulos. Y ya rompí. Y ya los vecinos me llamaban. Como veía que salían bien, eso es. Y a una vez llega un rancho y dice... Santa María, ¿qué es lo que tiene el becerro esto? Hombre, mira lo que el bulto tiene aquí. Y que veterinario nos hace más de venir a hacer inyecciones. Digo, pues no, que no venga más el veterinario, que se lo va a comer el veterinario el becerro ese. Tú no puedes faltar sin el campo, ¿no? ¿Cómo?
Que no puedes dejar de venir al campo, que es tu... Sí, yo no dejé de venir. Es tu vida. Después de jubilado al campo todos los días. Todos los días. ¿Pero vienes con la parienta o vienes solo? No, al campo porque ya, coño, sí. ¿Ha sido feliz, ha sido la vida coherente contigo? Más feliz todavía. Sí, los hijos están bien, la parienta está bien y tú estás de salud bien, sin problema, ¿no? Ya me pongo una cinta, ¿no? 83 años es para vivirlo, ¿eh? ¿Eh? Y no pierde la sonrisa nunca, ¿no, Molina? Nunca. ¿Eh? No. No pierde la sonrisa. Que se agobia, ¿eh? Yo veo la gente por ahí de la mía. Todo con un bastón, el que no se ha muerto y todo chingado por ahí. Aunque es para mirarse, ¿qué va? Aquí están todos hostiados. Y tú tienes ganas de tirar para adelante sin problema. Cago en la madre. Está claro. ¿Y qué haces todos los días aquí en el campo? Hombre, yo me traigo. ¿Con tus árboles? Cuando no tengo nada que hacer, pues resulta que me recreo en lo que yo he hecho. Sí. En lo que yo estoy criando. En lo que yo he hecho comer a las gallinas. Y eso siempre hay que hacer. Como observamos, Molina tiene algunas higueras aquí, ¿no, Molina? Hay algunas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Y te da mucho material, mucho fruto? Da fruto bastante, pero es que no vale los productos. No vale ni las breves. No, pero están buenas, están ricas, por lo menos la familia lo come, ¿no? Hombre, para la vida se come, claro. ¿A que sí? Es ver todo, que no falte. ¿Y también hay que mimar el árbol de la higuera, hay que labrarlo y prepararlo o no hace falta? Sí, hombre, claro, hay que lavar a bobado, ¿qué va a hacer? Lo dejamos, ¿no? Me gustan limpitas todas. Está siempre limpito, ¿no? Y ese no es higuera, es un cabrajigo. Pero de todas formas, ¿tú siempre has tenido estos árboles aquí sembrados o cuando tuviste la parcela entonces? No, esto fue cuando yo me casé ya. Esta parcela la compré yo diferente del campo que yo tenía allí. Pero la tenemos apañadita siempre, con muchos árboles frutales, los tomates, la cebolla, los pimientos, berenjena, tiene de todo, ¿no? Hombre, de todo, aquí no nos falta. ¿Ya fruta? ¿Qué disfrutas? Ah, bueno. Más que en rota, yo cago en rota. Bueno, también estoy por las tiendas. Y como los veo pues de la mía, todo pues chingado, todo y de un banco a otro. Vamos, hombre. ¿Y te vas a mediodía para casa o qué haces? No, yo me voy a hacer las 5 así siempre. Ah, porque tú te traes el almuerzo también, ¿no? El almuerzo también, claro, y el vino. ¿Y el vino? Y la cerveza, de todo. Molina, ya estamos cerca de la feria. ¿Vas ahí a la feria o no vas? A la feria sí, me tienen que hacer algún día ya. Algún día, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tienes de aquella feria de ganado de los años 60, 70? Aquella era más bonita que ahora, hoy. Ahora no hay ni ganado ni nada, hombre. La feria antigua era más bonita que ahora. Caballos y pollos, lo que hay, gallinas. Aquí no hay nada, hombre.
La feria bonita de ganado. Claro. Había buenas vacas, buenos ejemplares en aquella época, ¿eh? Bueno, buenas vacas, sí. ¿Lo que no hay ahora? Ah, todo bien, ni nada. Se ha perdido todo aquí, en Campo Rota. ¿Has tenido tú alguna vez en tu campo una choza, la de las antiguas que...? Sí, sí. Ah, en choza he estado yo viviendo. Sí, viviendo en choza. Esa casa la hice yo después de casado, ¿no? ¿Y cómo era una choza? ¿Tú sabías hacer choza? ¿Sabías trabajarla? No, no sabía trabajarla. Y la choza... Yo andaba cuando había que dar por el techo, bueno, pues llamaba uno. Porque aquí hay buenos choceros, ¿eh? Ahí está Almena, hay mucha gente que han trabajado muy bien la choza, ¿no? Lo había. Lo había. Lo había. Hombre, ya no se hacen, pero eran grandes expertos. Sí, sí. Sí, sí. Y granado. Naranjo. Y naranjo. Y una higuera que hay también. Y coge unos pocos de kilos de fruta, ¿eh? Al año. Y se coge un trocito. ¿Y el granado te da mucho producto? Hombre, para la viuda también. Una, sí. Una granada muy buena. Muy buena, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es la época? ¿Cuándo es la época de la granada? La granada en septiembre, octubre. Por ahí. Entonces hay que esperar todavía que dé fruto, ¿no? Por esto hay que esperar mucho, claro. Hay que esperar. Aquí en el campo de nuestro amigo Molina, el Capaón, este es una parcela ubicada aquí en la zona del Brosque. Tenemos mucho viento, no sé si va a llegar con la mayor nitidez posible el de sonido, pero es un campo que lo tiene dividido en varias partes, una parte dedicada a lo que es el mundo de la malletería y otra parte dedicada a lo que es la siembra de árboles frutales. No cabe la menor duda que después de hablar con él y de conocer un poquito su experiencia y su larga trayectoria, su gran pasión es el mundo del campo. Vamos a seguir hablando con él para que nos cuente un poquito cómo conforma el tema de la siembra de los productos de malletería. Molina, ¿qué épocas tienes tú aquí para hacer el sembrado de estos productos de malletería? Aquí en febrero. ¿En febrero? En febrero se siembra todo. Vale, ¿y qué siembra? ¿Qué pones? Pues se siembra los tomates y los pimientos. En febrero y las papas. Vital. Y ya se espera hasta abril, se ponen los melones, se ponen las sandías y eso, ya es planta de verano. Pero tú no tienes viña, ¿no? Tengo un leño viña, ese. Ah, el leñito, me parece que lo tiene por dentro, ¿no? Es larguísimo. Y te coge mucha uva. Cogí 700 kilos. Y se vino para abajo, claro, el moscate es que dura un poco. Y ya, pues esa un poco. Bueno, pero suficiente sí, para la bio, ¿no? Claro que sí, sí. Suficiente para la bio. ¿Y tomatito, cebolla, coge muchos kilos durante el año? No lo sé, porque la mujer lo vende todo aquí. No por ningún lado. ¿Entonces qué viene? ¿La gente al campo a comprártelo? Y viene a comprarlo, que sí. Aquí voy a comprar los tomates, las brevas, yo saco de los higos. Es de que durante el año no tiene movimiento de personas todo el año aquí. Aquí movimiento de personas, como sea un día. A comprar, me refiero, a comprar de productos. Sí, he hecho para trabajar ni uno. No, para trabajar seguro que tú sabes.
Bueno, Molina, después de ver el campo, la parcela, los árboles frutales, después de ver todo el tema de galletería, ¿estás satisfecho con todo lo que tienes sembrado? Hombre, claro, y aquí se pone todo el mundo con la boca abierta, por lo bonito que está. De lo bonito que está. Sí. Ni un campero tiene así por aquí. ¿Y tus nietos y tus hijos se vienen durante una parte del verano aquí a disfrutar del campo? Sí, cuando ellos forman fiesta, sí. Vienen todos, sí. Cumpleaños, en fin, fiesta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Cumpleaños, el 19 de febrero. El 19 de febrero, que entonces ya has cumplido 83. No. Ah, vas camino de 83. Sí, el 19, vale. Lo cumplí el 19. ¿Y ha habido algún festejo, ha habido tartita, ha habido alguna cosa por parte de los hijos y los nietos? No, no ha habido nada. No ha habido nada. Ellos saben que a mí no me gustan las cosas. ¿No te gustan las cosas? No. No sé, ya no me gustan las tartas. Pero que vengan a verte, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, sí, van mucho a verme, claro. Uh-huh. Sí. Pero yo no quiero tanta... ¿A las flores quién se dedica a mantener las flores y a regalarlas? ¿Tu señora? Ah, mi mujer. ¿Tu mujer? Sí, es la que viene los sábados, domingos. Ella es una enamorada de todo lo que son las flores. Y estamos ya, bueno, a la entrada del mes de mayo, en pleno... Y lo que está aquí, todo lo ha puesto ella. De flores. ¿Hasta los claveles que tiene afuera en la parcela? Hasta los claveles están en la parcela afuera. Ella es la encargada de las flores. Bueno, la Semana Santa acaba de pasar. Cuéntame, ¿cómo has vivido la Semana Santa? Hombre, bien, se ha vivido, claro. Pues. Uh-huh. Se ha vivido... Como... Ya tenemos a revés la Semana Santa. ¿Y qué día te quedas tú con Semana Santa? ¿La noche de Jesús? Sí, la noche de Jesús, sí. ¿Y tú lo ves todos los años? Ya está, todos los años. ¿Y qué sientes cuando lo ves? ¿Qué voy a sentir? Algo especial, si, ¿no? Si uno es comunista no siente nada, ¿no? Pero tú sí que sientes cuando lo ves. Hombre, sí. Sí, hombre, se siente... tristeza, se siente... Hombre, tristeza. Pero tú eres un hombre de fe, ¿no? Eres creyente, ¿no? Sí, hombre, sí, claro. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, vamos a cerrar aquí, si te parece bien, vamos a cerrar la entrevista con José, marido de Josefa, conocido popularmente como Molina el Capao, Molina por lo que ya nos explicó durante la entrevista, el Capao porque se ha dedicado durante muchos años al tema de capacochino, le ha ganado sus pesetillas con todos los complementos que él ha tenido, aparte de sus actividades laborales, pero en definitiva yo creo que es un hombre entrañable que nos ha abierto su parcela de par en par para poder echar un rato de diálogo con él, y yo creo que merece el mejor de los calificativos. Camino de 83 años, ¿quién lo diría? Y prácticamente nunca enfermo, siempre sano, y yo creo que eso sí que es un auténtico privilegio y es el mayor capital que puede tener una persona, la salud. Hombre, claro que sí, es el mejor capital que hay. Es verdad. Claro que sí. Con mucha felicidad y muchas gracias, Molina. Gracias. Muy amable.